Déjeme saludar, le decía, a dos amigos. Ya los veo en el sistema, así me lo están informando nuestros compañeros de producción. Ya llegó la doctora en antropología y profesora de la UNAM, Elisa Godínez. Querida Elisa, desde la Cineteca Nacional te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Igualmente, Vicente, mucho gusto de verte aquí en la ciudad. Siempre bienvenido y, bueno, saludos a la audiencia de Sin Censura. Claro que sí, y saludo al analista tuitero preferido de esta familia, a Tito Zurita Carpio, quien también ya está listo para hablar Sin Censura. Querido Tito, te mando un abrazo a ti también. Hola, buenas tardes, Vicente. Elisa, un placer verte por aquí. Bienvenidos a todos, a toda la audiencia. Aquí estamos ya listos para comenzar. Déjenme iniciar poniendo este tema sobre la mesa. Yo soy muy mal pensado, Elisa, y no creo en las coincidencias. ¡Qué casualidad! Nótese mi sarcasmo, que hoy aparece este corresponsal de Vice News, este corresponsal colombiano, confrontando al presidente Andrés Manuel López Obrador hoy, cuando el Parlamento Europeo, lo voy a decir con todo el sarcasmo, manda regañar a López Obrador por su trato a la prensa. Otra vez, la figura de estos personajes de élite que son tomados como referencia en algo tan doloroso, pero que no les corresponde a ellos porque no están en ese saco. Los periodistas de a pie que están bajo ataque, entre fuego cruzado. Querida Elisa, ¿qué piensas de esto que mandan decir desde la Unión Europea? Para mí, una vacilada. Mira, Vicente, yo lo que veo detrás de todo esto, y no es porque considere que todo se reduzca a una cuestión de conspiración, ni mucho menos. Yo desde hace rato lo que he detectado es que poner en contexto lo que ya debemos recordar. López Obrador ha sido muy enfático en ser crítico con la prensa corporativa, especialmente con los periodistas, digamos, del viejo régimen, pero que todavía tienen la mayoría de los espacios. Quiero decir del viejo régimen, cuando digo esto me refiero al hecho de que él lo repetía todos los días, pero que, bueno, estaban en una relación siempre muy armónica con el poder, pues porque el poder político les daba dinero, mucho dinero a estos medios, ¿no? Y en este gobierno se cerró visiblemente, digamos, la llave de eso, ¿no? Pero además de eso, López Obrador ha sido muy insistente en señalar y en responder, sobre todo responder, a las calumnias y a las fake news y a las críticas que le hacen, porque es su derecho también. Entonces, lo que se ha generado a partir de esto son varios fenómenos muy interesantes. Por un lado, yo creo que la necesaria democratización de los medios está empezándose a dar, no de manera contundente, pero sí, por lo menos, la discusión, ¿no? La discusión acerca de todo esto. Pero además, lo que ha sucedido es que todos estos medios corporativos, junto con los intereses creados, los poderes fácticos que se han visto afectados en este gobierno, han aprovechado esta situación para construir una narrativa que miente con la verdad. Nadie niega que en este país los periodistas de a pie, los que se la rifan todos los días, que no, por cierto, no están muchos de ellos en estos medios corporativos, que tienen condiciones de trabajo terribles y demás, son esos los que están en riesgo. Y definitivamente no podemos negar esa situación, es un hecho. Y quiero decir que no es una situación nueva. Esta situación de la prensa como un actor vulnerable, la prensa de a pie como un actor vulnerable, no data de este sexenio, data de bastante tiempo atrás. Pero esta narrativa que están queriendo imponer es la siguiente, según lo puedo ver yo. En tanto López Obrador se defiende y todos los días prácticamente en la mañanera exhibe las mentiras y las calumnias de esta prensa corporativa, el argumento de la contraparte es decir, López Obrador ataca a la prensa, luego entonces López Obrador genera una situación en la que se propicia la violencia a los periodistas. No sé si me explico, pero lo que están queriendo decir
es que López Obrador, de manera muy burda, ¿no?, es el culpable o el incitador de la violencia contra la prensa, lo cual, además de ser falaz y una exageración, es muy burdo y es una calumnia, pero se junta con todo lo que tú mismo has dicho ahorita, las declaraciones hace semanas de algunos senadores estadounidenses que se manifestaban en ese sentido a partir de lo de Loret de Mola, y esta declaración a la que haces alusión acerca del Parlamento Europeo, que está, digamos, manifestándose su extrañeza y su inconformidad o lo que haya dicho, por la falta, digamos, de atención que ha dado este gobierno a la situación de la prensa. Entonces, lo que vemos es este amasijo, ¿no?, de cosas que lo que buscan es crear la percepción, insisto, de que López Obrador es el culpable y el incitador de la violencia. Pero qué curioso que estos, todos estos actores, como el periodista que hoy vino muy envalentonado a cuestionar a López Obrador en la mañanera, desde un medio, por cierto, gringo, que es Vice, insisten en esto. Entonces, ya no es solamente desde un lado, ¿no? O sea, ya vas viendo que esto está armado y que ese es uno de los modos en los que se está buscando también que desde el punto de vista internacional se declaren, digamos, en contra o reclamándole a López Obrador esta situación. Pero sí, no hay que perder de vista este contexto de violencia que no es nuevo, que es parte también de lo mismo. O sea, la violencia contra los periodistas es parte también de la violencia que sufrimos en este país, que se instaló no de en este sexenio, sino por lo menos desde hace 15 años. Y me parece muy tramposo que se omita esta situación, como el propio presidente se lo dijo hoy al periodista hoy en la mañana, ¿no? O sea, no hay que perder de vista que justo son estos periodistas los más vulnerables, pero son los que están en la cadena última del periodismo en México, ¿no? Y es muy hipócrita que todos los medios corporativos, que por cierto tampoco es que tengan en mejores condiciones o mucho mejores condiciones a sus propios empleados, vengan a decir estas cosas, ¿no? Y a construir esta falacia. Y fíjate, Lisa, que también me parece tramposo que nos hagan ver como poco solidarios aquellos que decimos, yo no soy Loret, porque Loret no es un periodista vulnerable como lo pudiera ser un periodista en Sinaloa, como pasó con el caso del gran Javier Valdés, si se atrevieron a asesinar a Javier de Valdés, el gran Javier Valdés. Pues, ¿qué se puede esperar uno en Ahome o en el área de Culiacán o en Sonora? Entonces, Loret no es parte de ese periodismo de a pie, de ese periodismo comprometido con la verdad. Es más, Loret hoy en día no está haciendo periodismo, está haciendo trabajo político, el trabajo sucio de grupos de interés. Pero bueno, dame tu opinión, Tito Zurita Carpio, de esto que envían desde el Parlamento Europeo. Y lo mencionaba Jaime Hernández hace un rato, de llamar la atención tantos españoles que estaban opinando contra México. No estoy seguro la fecha, Vicente, pero ya tiene algunos años que dejamos de ser colonia española. Yo no entiendo la intención que tienen estos eurodiputados de mandar desde allá instrucciones de lo que se tiene que hacer en este país. Algo no están entendiendo correctamente. Me parece un despropósito total que quieran dárselas de los que deciden lo que hacemos aquí nosotros. Bueno, es obvio que ellos están defendiendo los intereses de las empresas españolas, están muy enojados con eso. Por ahí va el asunto. Yo creo que cabildearon a alguien por ahí en esa situación. Y además es hasta ridículo, porque pues tienen el asunto en Europa de que tienen a Julian Assange secándolo, encerrado, que no lo dejan vivir, y contra eso pues no veo ningún pronunciamiento de estos países. Es hasta cierto punto ridículo, y luego hablar de periodistas y mencionar a Loret me parece un insulto para los periodistas que han sido asesinados en función de lo que estaban haciendo, que es de veras verdaderamente vergonzoso que se nombren en esta misma oración. Lo que hace Loret, como bien dices, no es
por ningún lado es periodismo. Este señor trabaja con producciones muy grandes, y como bien estaban comentando hace un rato, cada vez con más dinero, ¿eh? O sea, es impresionante lo que están haciendo, que todo lo tienen que hacer en un estudio, incluso cuando salen, así como tú ahorita que estás ahí sufriendo con el tripié. Ellos no, ellos ya en una producción grandísima en donde le cierran hasta los parques públicos para que puedan hacer sus shows mediáticos, estos que están, tienen más parecido a una campaña política. Yo creo que relacionar lo que dice el presidente de la República, sus opiniones al respecto, por ejemplo, ahora ayer, lo de Azucena Uresti con su queja de los espacios públicos que estaban cerrados con vallas y muros y no sé qué, y luego la ironía de que ella lo estaba diciendo, bueno, que ella estaba trabajando en un lugar que precisamente estaba en esas condiciones, pues no es ningún ataque a los medios de comunicación como hoy lo están queriendo hacer ver, ¿no? Creo que ya está Lili Tellez, por ahí se pronunció ya que el ataque que le hicieron a Azucena Uresti, que además es otra lectora de noticias, o sea, ni siquiera hacen periodismo en la calle, o sea, ellos no están en riesgo como estos que han perdido la vida porque están documentando cosas muy peligrosas, que han tomado fotos de temas que son muy sensibles y que además no tienen ninguna relación directa con el gobierno. Algo de lo más lamentable que vi hoy con este periodista de Vice News fue intentar dejar la idea, que además no le salió al final, el tipo trastabilla, ya quiso tener la razón y no pudo, marcar la idea de que los crímenes estos eran directamente una responsabilidad del Estado mexicano, cuando estamos viendo que se trata de asuntos en donde son personas del crimen organizado o incluso particulares, es decir, otras personas comunes y corrientes como cualquiera. Ese matiz no lo puso y el presidente le contesta que le van a dar toda la información la próxima semana. ¿Va a regresar el reportero este? No, me gustaría verlo. ¿O van a enviar a alguien de su medio? Porque creo que él no está aquí en México. Pero eso no importa, eso no importa, Tito. El show ya se hizo, el circo ya se armó, el teatro ya fue. Ese es el punto. Ah, claro, sí. Ellos no van por la verdad, van por la nota, Vicente, o sea, van por hacer el escándalo, un poquito al estilo de Jorge Ramos, para que las redes sociales de derecha pongan, vean cómo lo dejó en ridículo, ¿no? Porque ese es el discurso que traen, pareciera que es todo un plan siempre de trabajo. Pero bueno, hoy vimos a un reportero que quiso meter una idea, se le responde con, te vamos a dar información. Nunca se le insultó, nunca se le debió decir, no hubo nada de este escenario que están pintando desde Europa estos diputados. Creo que es parte también de la campaña, penoso que se presten los periodistas. Yo entiendo que deben de comer, pero debe haber maneras más dignas, Vicente. Aquí hay una, mi querido Tito, en Sin Censura. Comemos y comemos bien, que no se nota. Pero lo hacemos decentemente. Oye, pero a ver, Elisa, antes de ir a otros temas, sí hay una crisis en el periodismo, ¿no? Tú eres doctora en antropología, profesora de la UNAM. ¿Qué piensas de un tuit, solo como ejemplo, de un Pedro Ferriz Híjar? Y lo menciono porque el propio presidente menciona a los Ferriz, que escribe: Francia nunca nos invadió, nos intervino dos veces. Si no sabes cuáles son las diferencias, seguro votaste por Morena. Dije yo, y lo escribí en Twitter, ¿es en serio? ¿Está bromeando? Díganme que está bromeando. No sé. Yo la verdad, a veces me sorprenden estos colegas, entre comillas. Bueno, ahí lo que yo te diría es que aparte de la crisis del periodismo que está sufriendo no solo el periodismo mexicano, sino el periodismo en todo el mundo, a eso hay que agregarle estas perlas, ¿no? Estas perlas de ignorancia total. Y es un poco a propósito lo que mencionaba también Tito. O sea, muchos de estos, de estas figuras que vemos en los medios corporativos no son periodistas de oficio, quiero decir. Son lectores de noticias que devienen también publirrelacionistas y que, bueno, se convierten en la cara visible, los voceros, por supuesto, de sus patrones. Pero, bueno, lo que te puedo decir es que Ferriz, ¿quién es Pedro Ferriz? Bueno, sí es una persona que ha estado en los medios desde hace mucho tiempo, efectivamente. Proviene, por cierto, de una familia de
de periodistas, porque su papá era también periodista, que Pedro Ferriz Santa Cruz, me parece que se llamaba el papá. Pero bueno, con todo respeto, pero no, ni el papá ni él pasan o pasaron de ser algo relevante en el periodismo mexicano. Digo, estaban allí, son conocidos, pero nunca se recordarán por haber hecho un trabajo digno de un premio o que, vaya, hubieran estado en momentos definitivos de la historia de México informando en las calles verdaderamente, ¿no? Son figurines que desafortunadamente nos han hecho mucho daño. Y bueno, la ignorancia de este señor, ¿qué puedo decir? O sea, me dolieron los ojos porque además yo he dado clases de Historia de México, ¿no? Y por cierto, a veces llevo, cuando me toca el curso de Historia de México, los llevo, entre otros lugares, al Museo de las Intervenciones, aquí en Coyoacán, que como su nombre lo dice, es el Museo de las Intervenciones. La estupidez de decir que si no fue invasión, sino intervención. Bueno, es que este señor se ve que no terminó ni la secundaria, y si la terminó, fue con los ojos cerrados. Bueno, pues sí, ¿qué le vamos? ¿Algo que opinar sobre esto, Tito? Porque no te quiero, no te quiero dejar. Me estoy muriendo de risa, o sea, no terminó en la secundaria. Sí, estoy seguro que si llegó pasado de noche, con todo respeto a quienes han tenido que cursar sus escuelas de ese método, ¿no? De noche en su cerebro, ¿no? De noche en la escuela. No, y además siguió, Vicente, puso luego todavía otro más donde intentaba justificar la incoherencia que dijo. Yo no sé si piensa que él intervención es porque dijeron buenos días, vamos a entrar a México, o invasión, no sé si esa es su diferencia. Pero como él, hay muchos que siempre están intentando justificar. Hace poco, es un ratito, Tito, Carlos, ¿no? Tito, no okay. Seas así con Pedro Ferriz Híjar. Lo que él quiso decir es que quiere escuchar a Andrés Manuel López Obrador decirle al canciller o al embajador de la Fuente que digan específicamente: hemos sufrido dos intervenciones y dos invasiones en nuestra historia. Perdón, Tito, por la interrupción, pero de ese nivel la pendejada. Perdón, Elisa. Síguele, Tito, porque yo ya me voy a decir alguna cosa y me voy a comprometer. Y son terribles, ya ves, Cuadri, con esta intención, con estas ganas que tiene de que México le declare la guerra a Rusia, casi casi, ¿no? Igual por ahí hay un diputado tabasqueño que no sé en qué comisión que tiene que ver algo con Rusia, dijo que ya renunció para protestar, como si le importara a Vladimir Putin lo que hagan un par de personas. ¡No! Y espérate, porque la embajadora de Ucrania ya pidió a legisladores de oposición, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, en un foro organizado por Salomón Chertorivsky, de origen ucraniano, que rompa relaciones México con Rusia. O sea, prepárate para el golpeteo desde la tribuna, en el Senado, en la Cámara de Diputados. ¿Cómo es que México, cómo es que el presidente no le hizo caso a la embajadora que lleva las riendas de la embajada, desde donde salió aquello de que si le pagaban con rublos o tamales, a un periodista mexicano, ¿no? Sí, no, además ahí falla porque debe haber mandado los tamales por delante para empezar la negociación y le falló, no lo hizo. Entonces, pues es toda esta colección de chistes que son los periodistas mexicanos, o estos intentos de periodistas mexicanos, que, pues bueno, vamos, tienen mucho, mucho que aprender todavía. Afortunadamente hay todavía sistemas escolarizados, semiescolarizados, donde yo creo que Ferriz podría terminar bien la secundaria, que dice Liz. Antes de cerrar hablando de más periodismo, porque el presidente hoy destapó nuevamente el caso de Latinus y de esta campaña de reclutamiento, básicamente así lo entendí lo que dijo, que están reclutando personajes de otros medios tradicionales para que vengan a Latinus a soltar todo el veneno. Les voy a preguntar su opinión sobre esto, porque ya está el lloriqueo. No, qué cosa desde la oposición. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 268 votos a favor, 203 en contra y abstenciones, la iniciativa presentada por Morena, que pretende excluir la propaganda gubernamental de las restricciones de ley de revocación de mandato. Se trata de un decreto por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental
principio de imparcialidad y aplicación de sanciones. Los diputados avalan, pues, en lo general esta iniciativa para que promoción de revocación de mandato no sea considerada propaganda. ¿Cómo ves tú, Elisa? Pues yo veo, o sea, me parece bien, ¿no? Porque, ¿por qué tendría que considerarse así? Y porque yo creo que además el tema de la revocación es muy importante en términos de que es la primera vez que vamos a tener este ejercicio ciudadano, público, político y de democracia participativa. Y tenemos que, digamos, hacer lo posible para que salga lo mejor, ¿no? Y el problema es que con el INE que tenemos, ¿no? Con el INE que heredamos del viejo régimen, pues está siendo muy complicado impulsar y democratizar todo esto, ¿no? Entonces, yo considero que lo veo como una medida buena, si es que la entendí bien, porque luego no sé si no la entendí muy bien, pero creo que, o sea, me parece que el tema de la revocación no debe ser tomado como, o sea, el tema de la publicidad y la revocación, quiero decir, la revocación tendría que tener todo el apoyo, ¿no? O sea, tendríamos que tener mucha mayor información de la que estamos teniendo desde el INE, porque prácticamente no se está pudiendo hacer. Y por otro lado, las autoridades están súper acotadas según como está establecida la norma, y no pueden casi hablar, porque si hablan de eso es una falta, ¿no? Entonces, todo lo que implique modificar para que el ejercicio de revocación sea mucho más difundido y sea exitoso, bienvenido. Yo suscribo lo que acabas de decir, querida Elisa, en momentos en que el INE dice que son Juan Camaney, que solo sus chicharrones truenan, que ni el presidente puede hablar de la revocación de mandato, me parece interesante. Y además, pues no están desde el legislativo metiéndose en la independencia de estos órganos como el Instituto Nacional Electoral. ¿Tú qué piensas, Tito? Revocación de mandato que se ha vuelto todo, digamos que el talón de Aquiles de la oposición. Porque recuerda, Vicente, que hace poco ellos manejaban esto de que López Obrador pues ya se tenía que ir, ¿no? No nada más los loquitos de Frena, también sí por Claudio y todos sus secuaces, tenían toda esta intención de que ya había que desaparecer, lo que había sacarlo antes de tiempo, con todas las luces que querían. Han jugado hasta con la propia salud del presidente para impulsar esta idea. Y ahora que tienen el instrumento en las manos, resulta que alguien les dio la orden, todos sabemos quién es un señor que vive del papel de baño, ya no apoyan la idea, ¿no? La revocación del mandato está mal porque lo único que busca es que se alabe al presidente. Entonces, si todo en el país está mal, no entiendo por qué no quieren la revocación del mandato, ¿no? O sea, si según ellos la popularidad de AMLO es falsa porque la están inventando no sé quién, bien podrían terminar con el sexenio ya en este año. Y no quieren eso, o sea, es decir, no les interesa la democracia, o sea, solamente lo que les conviene o lo que ellos interpretan. Aquí tenían en sus manos acabar con su problema y no pudieron. Creo que es obvio, ¿no? Porque los datos que todos sabemos es que la popularidad del presidente pues está por las nubes en relación a cualquier otro presidente mexicano. Ninguno lo ha hecho, claro, tomando en cuenta que las mediciones realmente es algo más moderno. Así que la revocación se ha vuelto un caos. Hoy sí, yo veo por ahí las publicaciones incluso de gente como Luis Carlos Ugalde. Imagínate, alguien que suponíamos debería invitar a que participaran todos los mexicanos porque él fue parte del árbitro de la democracia, ahora dice que no se debe participar, y entonces empiezan a enredarse en este asunto, y lo que están generando es una desinformación total para las personas. Así que el tema de la revocación de mandato se tendría que hablar más, y no hablo de que se mencione al presidente ni sus obras, sino hablar del tema para impulsar que la gente empiece a participar en esto, y además que incluso se exija que se aplique también a gobernadores. Yo no digo yo a presidentes municipales porque los periodos son tan cortos que, bueno, los estaríamos sacando a los 3 meses y esto generaría un caos. Pero
un instrumento democrático que se supone que es parte de la vida de una república, pues no lo quieren. Entonces sí genera mucha confusión. Yo creo que el INE, como bien dices tú, desde ahí, desde su poder que tienen ellos, que son casi unos virreyes, pues no están haciendo las cosas de la manera correcta, ¿no? Están metiéndole el pie de por sí con esto de que no instalan suficientes, que porque no les da el dinero, que 29 mil claro. pesos sí ya es poco, o sea, entonces sí, está muy complicado, pero bueno, creo que lo que tenemos que hacer es salir a participar, voten sí o no, pero voten. Así es, en unos minutos voy a estar platicando en vivo y en directo con la senadora de Morena, Berta Carabeo, senadora por Chihuahua, quien ha presentado denuncia formal contra el comunicador, comediante, influencer Chumel Torres. Y bueno, ya nos estará contando los detalles la senadora, pero antes de ir con Berta Carabeo, déjenme cerrar para escuchar sus opiniones, querida Elisa, querido Tito, sobre estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Hace referencia a Latinus y hace referencia a una campaña de reclutamiento por parte de este medio encabezado como imagen por Carlos Loret de Mola y Broso, pero cuyos hilos verdaderamente los estaría moviendo la familia Madrazo y personajes cercanos, dice el presidente, a Silvano Aureoles, el exgobernador perredista de Michoacán. Échame las declaraciones del presidente sobre Latinus, querida Adriana. Y miren esto. Esta es la guerra. Había resistido. Y pues esto sí me preocupa más que un comentario de Aguilar Camín o de López Dóriga o de la señora de que mencionamos ayer que se sintió Azucena. Eso sí me preocupa, pero ya no, ayer, que hablando de lo de la señora Azucena, tengo información de que los están contratando de Latinus, lo que les planteé, es cierto, trabajan en un medio y Latinus los contrata para que sigan en ese medio. Ahí puede ser que actúen con más moderación, entonces tienen su presencia, ¿no? En ese medio se hacen famosos, y en Latinus es golpear. La estrategia mediática de golpearnos. Entonces, no se dejen ustedes, porque están tentando. Pagan muy bien en Latinus. Se van a rayar, pero van a perder prestigio. Ustedes son gentes honestas. Son las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Ay. Pues mira, yo lo que veo, Vicente, lo que veo, Tito, es que, pues, si el presidente lo dice es porque tiene información, no daría, como dicen, paso sin guarache, ¿no? Yo creo que Latinus, no sé exactamente hace cuánto surgió, pero no tiene mucho, tendrá unos 2-3 años tal vez, y Latinus es un medio golpista, lo ha sido desde el principio. Tal vez al principio, muy al principio, que se quiso, como todos los medios nuevos, ¿no?, presentar de manera muy fresca y tal, pero pues es evidente que el financiamiento que ha recibido del gobierno, bueno, de lo que fue el gobierno de Aureoles en Michoacán, más que sus directivos o quienes encabezan Latinus son parientes
respectivamente, creo que es el hijo y el yerno de Roberto Madrazo. Y bueno, ¿quién es Roberto Madrazo? Un enemigo público muy, por cierto, muy antiguo de López Obrador. Y, por cierto, también gente muy cercana a otros políticos como Carlos Salinas de Gortari. A lo que voy con esto es que Latinus es el títere y los titiriteros, pues yo creo que están a la vista de todos. Pero fíjate que para mí, lo pensaba cuando me dijeron que íbamos a comentar esto, yo creo que sería muy importante que otros medios o aquí, pues, fuéramos documentando, ¿no? Identificando y documentando todas estas actores y redes, ¿no? Que están metidos en el financiamiento tanto de estos medios como Latinus, como también los dineros que vienen y fluyen a través de mexicanos contra la corrupción y todos estos actores que están allí. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque no es un tema, como lo dije en el primer bloque que participé, no se trata de conspirar, pues, ni de andar con este tema de la conspiración detrás, sino que ahí están las pruebas. Es muy, no digo fácil, pero sí está la información allí. Y es cuestión de reunirla como en un mapa, como en una cartografía, para que quede claro y a la gente le siga quedando claro, y hay que seguirlo repitiendo, cómo operan estos actores y estas redes, haciendo eso, cómo fluye el financiamiento, pero sobre todo también cómo van construyendo estas narrativas y cómo van intentando imponer estas percepciones, ¿no? Lo hemos estado viendo una y otra vez reiteradamente con estos reportajes de investigación, ¿no? Como el de ese de las fincas de cacao y los hijos del presidente, luego con otra vez intentando buscar relacionar o manchar a otro hijo del presidente que tiene que ver con el tema de la Casa Gris. Y todos estos ejemplos salen de allí, son financiados, son repetidos, son maquilados en esa red. Entonces es muy importante que no la perdamos de vista. Así es, Tito Zurita Carpio. ¿Tú cómo ves esto que dice el presidente? No me sorprende lo de Madrazo, no me sorprende de los dineros cercanos a Silvano Aureoles. Ahora sí me sorprende que traigan una campaña activa de reclutamiento. Bueno, lo de Roberto Madrazo, pues no sorprende a nadie. Siempre ha trabajado de esa manera. Él se ha sabido llevar muy bien a los medios de comunicación. Acá en Tabasco hizo bastante ricos a varios, ¿eh? O sea, que de hecho ahí ya no sueltan prenda porque pues todavía se llevan con él. Y muchos políticos que todavía están en activo. Como bien dice Lisa, es la familia de la familia Madrazo la que está detrás de esto, y con varios más, ¿no? Se haya arrimado hacia ese lado del gobierno del ex gobernador de Michoacán, bueno, pues habla de que necesitaba un nicho, ¿no? Él es el gran patrocinador de esta estrategia, que además, Vicente, no es nueva. Tienen rato que están haciendo esto de reclutar personas. Hay dos o tres ciertos personajes famosillos acá en las redes de la derecha que han sido reclutados por otros que se dedican un poquito a esto de los medios, a generar contenidos, pero no dan la cara. Son muy astutos. Algunos sí dan la cara, y hasta dan muchas entrevistas y los pasean, que ya están trabajando con Latinus. Ya ustedes saben quiénes son. Y están haciendo esta labor de ir reclutando a lo que ellos consideran son los que tienen más fuerza en redes sociales para generar este discurso, sobre todo el discurso multiplicador del odio que ya conocemos, ¿no? Que siempre se trata de actividades irracionales, como el día 8 de marzo estar diciendo que son feministas y el día 9 estar insultando a la esposa del presidente porque y con adjetivos terribles porque es mujer, ¿no? Este manejo se va a acrecentar, yo creo que conforme vengan las campañas de este año, vamos a ir viendo estos golpes dirigidos, y conforme se acerque el 2024, vamos a ir viendo más fuerza todavía ahí. Van a surgir nuevos, estoy seguro, porque algunos ya están quemados, algunos que ya los pasearon demasiado, que tuvieron dinero, que era gente que pagaba hasta espectaculares, y que los tenían por ahí como grandes héroes, que pues no les funcionaron, es un hecho, la estrategia de ellos no sirvió para nada, la fuerza de Morena prácticamente no fue menguada el año pasado, así que yo creo que tienen que reclutar a más personas y las están aglutinando en Latinus, Vicente, como
como bien dice Elisa también, hay información que se debe tener ahí arriba, y además que si uno empieza a navegar en las redes, empiezas a detectar este comportamiento y va uno entendiendo cómo funciona, y ahí es donde dices, sigues la pista, ¿no? O sea, ok, esto va para acá, esto va para allá y va para este lado. Lo vamos a ir viendo poco a poco, hay que tener un poquito de paciencia, Vicente. Mi querido Tito Zurita Carpio, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en donde dejas la víbora chillando, en Twitter? Allá en Twitter, @ Zurita Carpio, con todo gusto allá nos seguimos pitorreando de todas estas cosas que son tan divertidas de la oposición, sobre invasiones que son intervenciones y cosas así, que maravilloso, maravilloso. Un placer saludarte, Vicente. Elisa, también a ti. Gracias, Tito. Y querida Elisa, cerremos invitando a la gente también para que te siga a ti en redes sociales. Oye, por cierto, feliz cumpleaños, ¿eh? No, ¿qué crees que se me iba a pasar? ¡Feliz cumpleaños! Felicidades, no invitaste al pastel, no invitaste al pastel. Felicidades. No, pues es que muchas gracias, por cierto, pero en lunes, pues no sabe a nada, oye. Si todavía hubiera caído en martes, pero en lunes no, es horrible. Pero bueno, los invito, si quieren, ahí doy mucha lata en Twitter, o a veces no tanta, pero me pueden seguir. Mi @ es TA3NSIT. Y pues me va a dar mucho gusto verlos. Un abrazo a ti, Vicente, como siempre, muchas gracias. Y un abrazo a Tito también. Gracias. Perdón por haberte sonrojado, querida Elisa. Te mando un abrazo. Gracias, Tito. Un abrazo. Estamos al pendiente. Cuídense. Y sí, muchas personas me preguntan, oye, Vicente, ¿te faltan tus lentes? No les digo, pues, que para evitar el tráfico, ya decidí no regresar al hotel. Fue un olvido de su servidor, pero bueno. Si me ven batallando para leer o haciendo los ojos así chiquitos, pues son parte de los gajes del oficio. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1,000,000 de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter, en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.